La última conferencia programada para hoy es de Grupo Manpower y pues bueno, viene con un tema de talento joven, viene con herramientas sobre todo para la elaboración de currículum, coaching y cosas que son también interesantes y que deben de conocer a la hora de enfrentarse al mercado laboral y buscar oportunidades. Entonces, licenciado Víctor Galán, pues bueno, adelante. Imagino que el proyecto va enfocado como, pues, ¿qué hacemos después de que terminamos la escuela? No sé si alguno de ustedes ya trabaje, ¿no? Ah, bueno, los que están acá, pero bueno. Y, o si conocen qué es Manpower, o han escuchado qué es Manpower. ¿Sí? ¿Quién dijo? Ah, ¿cómo, cuál es tu nombre? Rosa. Rosa, ¿qué has escuchado de Manpower? Es una ajá. A la colocación de recursos humanos en diferentes empresas. Ok. Ese, lo que dice Rosa, es una de las cosas que, o uno de los servicios que hacemos. En general, nosotros somos una consultora. Gracias, Rosa. Hacemos una consulta, o somos una consultora, la consultora más grande de México y Latinoamérica, en donde evidentemente trabajamos con compañías a nivel global. Estamos en 80 países del mundo, el cual nos permite como trabajar conociendo, ¿no? Cómo se trabaja en otras partes del mundo, sabiendo que bueno, hay cosas que son similares. Por ejemplo, una que les va a impactar, pues sería que no es tan fácil encontrar talento, ¿no? Ahora las empresas nos buscan precisamente porque dicen, oye, hay un nivel de especialización que no encuentro, o no tienen experiencia, o qué es lo que todo, cuando pasa, ¿no? Que les dicen, oye, es que no tengo experiencia, pues ¿cómo voy a tener experiencia si no me das trabajo, ¿no? Entonces nosotros tenemos como este enlace entre las compañías y la gente que está en el mercado laboral, ¿no? Y hay dos tipos de mercado laboral, los que ya trabajan y los que están buscando trabajo. Entonces yo me quedo con una idea que dijo mi compañero, el expositor anterior, o el ponente anterior, que él decía, es que yo quería ser como un superhéroe, ¿no? Dijo algo así. Entonces yo realmente, yo soy psicólogo y estoy en ventas, ¿no? Entonces realmente yo, o soy consultor, ¿no? En recursos humanos. Entonces yo en algún inicio, cuando también salí de la universidad y de la escuela, pues salí con esa misma idea, ¿no? Así cuando dije, bueno, la primera empresa en la que me contraten, pues voy a cambiar toda la compañía, ¿no? Y entonces entré y pues, ¿qué pasó? Pues no, ¿no? Entonces dije, bueno, ya, voy a empezar a cambiar mi departamento de RH, ¿no? ¿Y qué me pasó? Pues no. Entonces luego, bueno, voy a empezar a cambiar la metodología con mi jefe, ¿no? Entonces cada vez que yo iba como acercándome a este tema de trabajo, mis objetivos iban haciendo como más hacia acá, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que en realidad el que tenía que cambiar era yo para generar cambios, fue cuando dije, ah, pues entonces casi siempre nosotros pensamos que los cambios van de afuera hacia adentro o queremos cambiar cosas que van hacia afuera. Él comentaba como cosas de vamos a cambiar y vamos a hacer cosas. Y en general creo que los expositores que pasaron tenían como este enfoque. Entonces, acá yo les vengo a decir lo contrario, ¿no? Vamos a hacer como un mapa mental o de concientización de ustedes mismos. Eso les va a generar mayores herramientas y eso sí va a desembocar en algún cambio. En donde quiera que sea, en sus escuelas, con sus parejas, en su trabajo, o si van a buscar trabajo. En general, es un cambio como de concientización y esa es como prácticamente mi función el día de hoy. Pero obviamente lo que voy a tratar es como darle algunos como tips para que vayan un poquito mucho más seguros a las entrevistas o tengan mayor foco en dónde buscar trabajo. Les platico un poquito de mí. Llevo pues, como 10 años en esta compañía y trabajando pues llevo más, ¿no? Y en recursos humanos. Entonces he estado desde reclutando, he estado en nóminas, he estado en capacitación, desarrollo organizacional. He sido gerente de servicios a nivel de reclutamientos masivos y ahorita soy en una parte comercial y más bien mi función es asesorar a los clientes. Entonces todo el background que traigo o expertise que tengo ya de la compañía, yo salí pensando en la escuela que iba a tener mi consultorio y la verdad es que no es cierto, eso es muy complicado. Porque al final, si les doy como métricas, el 70% de la gente que sale de la licenciatura se tarda aproximadamente entre 6 meses y 1 año en encontrar trabajo. Y esas son estadísticas de hace pues, unos 2 o 3 años. Entonces ahorita se ha ido complicando un poquito más. Y eso es cuando bien nos va, ¿no? Entonces, bueno, esas como
como ideas que tenemos de dónde buscar trabajo es lo que vamos a aterrizar ahorita, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes ha buscado o sabe dónde buscar trabajo? ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela, dime, ¿qué? Páginas web. Ajá. Bueno, la que uso yo es CompuTrabajo. Las dos más conocidas, ¿no? ¿Alguno más tiene alguna otra fuente de que donde sepan que se puede conseguir de empleo? ¿No? Una página, Job. Es Job, son páginas, en general son las mismas que, si englobamos, son bolsas de trabajo electrónicas. Es OCC, CompuTrabajo, Empleo.gov, Job, Boomerang, ¿no? Pero todas son electrónicas. Hay otras fuentes que también, por ejemplo, son las ferias. Las ferias que tienen acá afuera es una feria de empleo. Digo, está un poquito chiquita, pero bueno, hay ferias muy grandes. Por ejemplo, la feria que hacen en el Palacio de los Deportes, la Feria del Empleo, que hacen una vez al año o dos veces al año, pues se pueden inscribir y pues ir, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, les voy a dar un tip. Cuando van a este tipo de ferias, lo que generalmente hacen, o hacemos, o hicimos, es que imprimimos como así el bonche de CVs, ¿no? Y entonces se convierten como en una parte de volanteros profesionales, ¿no? Y van así, pum, 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 pum. Y ni siquiera se fijan como qué tipo de empresa es, o si les interesa trabajar ahí. O sea, van así como, bueno, si me dan trabajo, bien, ¿no? No me importa dónde. Entonces lo van aventando. Y de pronto, los que estamos acá atrás reclutando decimos, oye, este es un buen perfil, ¿no? Le voy a marcar. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta y no tienen el teléfono, es de no, ¿de verdad? O así, híjole, o de pronto, no, pero pues esta, es, no sé, ¿son pedagogos todos? Sí, me imagino que sí, ¿no? O administradores. Entonces me dice, oye, pero pues se postuló para un puesto de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay, no? Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer antes de buscar trabajo es hacer como este mapa mental. ¿Qué voy a hacer? Si realmente ahorita tenemos un contexto como generacional que está complicando y que eso es bueno que se mueva este tipo de cosas. Pero ahora la gente que es más joven, o los millennials, ¿no? Yo también soy millennial. Bueno, la puntitita, pero todavía alcanzó, ¿no? Entonces, pensamos, o sea que me voy a agregar a su grupo, pensamos que, bueno, sí es bueno generar un cambio. ¿Un cambio a qué me refiero? Sí, les voy a dar ejemplos de empresas y ustedes me van a decir si les gustaría o no trabajar ahí, en el puesto que ustedes busquen, ¿no? Por ejemplo, instituciones bancarias, ¿no? Donde la gente, bueno, evidentemente a mí por la barba y por el pelo, pues va, fuera, ¿no? Pero yo soy una persona que soy un poco más relajada. Entonces, para instituciones bancarias lo que buscan, ¿has visto a los bancos cómo están? ¿No? Son como tablitas y así, y entonces todo muy correcto. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Ta, ta, ta. Bueno, el core business financiero es así. Entonces, otro. Por ejemplo, tiendas de ropa. Tuve muchos clientes en el transcurso de la experiencia de Manpower, porque también, además de que yo cerraba las negociaciones con mis clientes, yo los operaba. Es decir, si me pedían, no sé, a lo mejor diseñadores de moda, ¿no? Trabajé con una marca de pantalones famosa que tiene aquí unas letritas. Rojas. Y fíjense que ese caso fue muy chistoso porque a mí me decían, oye, Víctor, es que necesito un diseñador. Además, el trabajo estaba bien padre, ¿no? Necesito alguien que se vaya a viajar a las mecas de lo que es la moda. O sea, era que Hong Kong, Los Ángeles, Italia, por ahí. Que traiga toda la tendencia del año que sigue y la traiga a México. O sea, que hagan de cuenta que lo que nosotros pensamos que es moda, o sea, ya en Europa y en otros países ya es como viejo, ¿no? Eso es lo del año pasado. Entonces, nosotros, esta persona lo que tenía que hacer era tropicalizar esas ideologías, estas como tendencias al mercado mexicano. Y me dijo, ¿sabes qué? No va a haber, no va a haber en México. Y yo le dije, pues vamos a ver, ¿no? A lo mejor sí, quién sabe, y si no, pues Manpower puede hacer el reclutamiento en otros países sin ningún problema y que se venga a México y trabaje para acá contigo, entonces no te preocupes. La realidad, bueno, les comentaba esto porque yo llegaba de trajecito y así, pues ya saben, como bien godín, y estos chavos trabajan de pants, o bueno, de pants, de pantalones, en jeans y tenis, y si ibas de pantalón de vestir, te regresaban y te decían, te debes de poner un pantalón de la marca. Vans es otro caso igual. Ay, perdón, no puedo decir marca. Bueno,
Bueno, ya, hombre, Vans también. Son personas que son, llegan, fui a verlos y llegan en sus patinetas y en bicis y así, ¿no? Y dices, ah, qué padre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo, ahorita les termino de platicar el ejemplo de lo de Levi's, manténganlo en la mente, que no puedo decir marca, pero ya saben. Entonces, les comentaba que este tipo de marcas empleadoras, que son marcas empleadoras, no son empresas, son marcas, porque al final ellas mismas venden su... trabaja conmigo y vas a ver que, ¿no? Va a estar bien padre. Entonces, este es el tipo de gente que busca o que trabajan ahí. Otro ejemplo que les voy a dar, electrónicos. Ay, la gente que trabaja con la ideología japonesa u oriental, son súper así, ¿no? ¡Pum! Les voy a dar ejemplos. Una vez fuimos a ver una que hace carros, japonesa. Y y entonces yo iba con una amiga, una compañera, una partner. La realidad es que ella tenía como un poquito más de fluidez en el idioma inglés y además conocía un poquito como el idioma japonés. Entonces la verdad es que hicimos como buena mancuerna. La realidad es que cuando entramos a la sala, pues entro yo y mi compañera. Y entonces era el director de operaciones en México, bueno, de manufactura. Y entonces solo me hablaba a mí y yo. Y entonces mi compañera estaba como hablando. Y entonces el señor pues me decía a mí, todo lo me lo decía a mí, no yo, pero sí, pero la que está hablando es ella, ¿no? Entonces, después de que pasó esa cita, esa reunión, el meeting que tuvimos, pues ya fue un error de nosotros, a lo mejor el no revisar la visión o cómo es la cultura del cliente que vas a ir a visitar, pues te ayuda mucho. Aquí lo que pasa es que denigran mucho a las mujeres en el nivel laboral, en el tema oriental, ¿no? Entonces, obviamente, todo lo que me decía, aunque la chava fuera, aunque fuera mi jefa, sí me iba a hablar a mí. Entonces, ahí lo mismo que pasa o que me pasó a mí, generalmente le pasa a la gente que busca empleo. Dice, o sea, más o menos se dan una estructura o piensan, me gustaría trabajar aquí, pero realmente no se ponen a investigar si sus valores y su forma de pensar, si su forma de ser va conforme a este tipo de instituciones. Entonces, muchas veces el rechazo o el índice de rechazo va por ahí, porque a lo mejor buscamos trabajo donde, uno, donde no queremos, y otro, donde hay mayor probabilidad que no nos quedamos o que no nos quedemos por este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, así puede haber muchos ejemplos. Y pues bueno, en general, eso lo que yo les invitaría es que este tipo de generaciones, lo que les comentaba de los millennials, era que pues ahorita traemos un rollo de querer ser emprendedores, ¿no? Antes, si se dan cuenta, la tendencia era, encuentro un trabajo, o piensen en sus papás o en gente adulta, encuentro un trabajo y me voy a quedar ahí toda la vida, ¡fum! ¿No? Era como entonces, aunque fuera secretario, aunque fuera administrador o así, y entonces entraban en ese puesto y duraban años, y ahí sí se jubilaron. Ahora no, lo que pasa es que entramos en un puesto y queremos movilidad, a lo mejor entras en un departamento de atracción de talento, o ustedes entran en un tema estudiantil, bueno, pero ahora quiero saber cómo se administra una escuela, y además quiero saber cómo es el área financiera, y ahora quiero entrar a reclutamiento, quiero desarrollar, ¿saben? Entonces ahora hay una movilidad mayor, o están buscando una mayor movilidad. A veces las empresas tienen como este esquema tradicional viejito, y entonces, ¿qué creen que pasa? Choca, porque me dicen, oye, es que esta gente rota mucho y yo quiero a alguien que me dure años. Y entonces mi función como manpower es decirle, pues no, eso ya no hay, eso ya no existe. Entonces, lo que les decía es que este mapa mental que los invitamos a hacer es, si ustedes consideran estar trabajando en una compañía, bueno, fíjense bien en qué compañía, si están buscando o del core business, que es a lo que le gusta, si van a hacer prácticas en ese tipo como de compañías o si su seguro social, enfóquense hacia allá. Ahora bien, si en su mente dicen, quiero ser emprendedor, bueno, entonces empiécense a documentar cómo es este tipo de funciones. O si van a mezclar las dos, ¿no? Entonces, al final, esa es la primera pregunta que nosotros les hacemos y con la que nosotros los invitamos a que tengan como este primer acercamiento a sus empleos, es qué van a hacer. No sé si ya lo hayan pensado o dijeron, no, pues yo quiero trabajar en donde sea y no me importa, ¿no?
que generalmente pasa, ¿no? Pero bueno. Entonces, esto es como lo primero que vemos. Después lo que le comentaba era hacer un CV de forma adecuada. Pongan sus datos, o sea, porque al final cuando yo veo un buen perfil, es, híjole, este es buenísimo, pero no tengo su teléfono, uf, ¿no? O a veces nos ponen el de, ah, sí, fui al curso de tijeritas 2, ¿no? Y así y demás. Entonces, ese tipo de información que a lo mejor es innecesaria, evítenla. Las fotos del Facebook, evítenlas, ¿no? También. En otras conferencias me han preguntado, oye, ¿es bueno poner foto o no? ¿Ustedes qué creen? Sí, que ¿sí es bueno o no es bueno? Ah, vamos con confianza, hombre. Pues. A ver. ¿Sí es bueno o no es bueno? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque aparte que del nombre, pues ven tu imagen, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Europa se está estilando un tipo de CV que se llama CV ciego, en donde solamente pones tu experiencia y datos. O sea, pura experiencia. Es más, ya si te interesa, te dan clic y dices, ah, este es bueno. Independientemente de la edad que tengas, de dónde vengas, ratio de edad, estado civil y demás. Evidentemente, para evitar ese tema de, ah, pues si estás... ¿Qué es lo primero que pensamos cuando ves la foto? Ah, está bonita, sí le marco, ¿no? O está guapo, sí le marco, ¿no? Y además cumple con el perfil. Uy, pues no, mi jefe me va a decir que voy a cubrir muy bien. Para tipos de instituciones es importante la imagen. Por ejemplo, si vas a Mary Kay o si vas a empresas que se dedican al tema de imagen, evidentemente, ¿qué te van a pedir? Que tengas un tipo de imagen así. Obviamente, pues sí, te dicen, por favor, incluir fotografía. ¿Por qué creen que les piden eso? ¿No? Otro tipo de empresas que a lo mejor es, no sé, de IT, ¿no? O contadores que ni siquiera tienen que ver con otros clientes o con agentes externos, y lo único que importa es que sean como muy metódicos y hagan cosas y desarrolladores, pues obviamente como vayas vestido incluso, pues no importa. Un caso, ¿conocen la marca H&M de la ropa? H&M. Bueno, la primera tienda que pusieron aquí en México fue en Santa Fe. Afortunadamente esos clientes los cerramos, ellos son de Inglaterra, entonces vinieron, hicieron scouting de proveedores y entonces les ayudamos a poner esa tienda nosotros. Y en la descripción del puesto le decíamos, bueno, pero ¿qué requieres? Y me dijo, no, tráeme esta gente solamente que hable inglés y que tenga excelente atención al cliente. No importa su edad, no importa su escolaridad, no importa si vienen chang, no me importa, pero que tengan estos dos skills, y que tengan visa. Y entonces, sí, pero pues, o sea, ¿y qué más, no? ¿Seguro nada más eso? Sí, no importa. Entonces, ahí el reto no era tanto cómo te veías, sino más bien cuánto conocías y sobre todo el tema inglés. Hoy les doy el tip, si no saben inglés o no tienen un nivel adecuado, pónganse a estudiar desde ahorita. Desde mañana busquen escuelas, busquen maestros privados, apóyense, porque si no tienen el idioma inglés, así es. Si de por sí es difícil encontrar trabajo, pues solamente sin inglés, pues... Están tronados, fritos, así, pum, va. Imagínense ahorita, si de eso desde cuándo venimos escuchando, desde hace cuántos años venimos sabiendo que el idioma inglés es importante. Ahorita imagínense, ya no es un lujo, es algo que ya debes de tener como un licenciado, casi, casi, ¿no? Entonces, apúntense y esfuércense en eso también. Bueno, entonces, para no hacerle el cuento largo, en esta empresa de H&M, pues dice, no, la foto no me importa, la experiencia no me importa, nada más que tengan estos skills. Uno, inglés, otro, atención al cliente, y otro, que tenga la visa. Esto me va a hacer la diferencia. Y hoy por hoy, pues ya tienen pues más tiendas y ya entraron en el mercado súper fuerte. Entonces, también, la visión que tienen este tipo de negocios, que no importa a lo mejor tanto la imagen, pero sí importa a lo mejor este tipo de competencias que tiene la gente, pues bueno, también a ustedes les ayuda a ver o ir sondeando a qué tipo de empresas pueden ir a tocar el timbre y decir, aquí sí me gustaría trabajar, ¿no? Porque sí me consideran alguien importante, ¿no? Dentro de la compañía. Ok, entonces del CV quedamos que eran datos generales, nunca se les olvide. Datos irrelevantes, o no irrelevantes, sino más bien pongan lo más importante, ¿no? Que es que sea funcional para el reclutador. Y la otra es que, pues bueno, cuando nosotros mandamos un CV, que generalmente hacemos esto, hay varias formas. Una, la electrónica, que es así cuando buscas y pones el fulanito, te mando mi CV. Bueno, yo les recomiendo que hagan
antes de hacer todo este envío de CVs y se vuelvan como volanteros profesionales electrónicos, apunten la empresa, hagan una selección de empresa. A ustedes ahora busquen esa forma de trabajo. Es decir, de todas las ofertas de empleo que revisé, las que me interesan son esta, esta y esta, ¿no? Y mi contacto es tal y el teléfono del contacto es tal. Entonces ya del mercado que ustedes están buscando reducen. Y entonces cuando mandan, porque luego pasa que como mandan a muchos y luego les marcan, le dicen, oye, te hablo fulanito de tal y tú, ¿eh? Así de, no me recuerdo haber mandado mi C, pero a ver, dime, ¿no? Y entonces se ve súper mal porque dice, entonces este chavo fue como de... Chava, ¿no? Entonces, ahí pongan foco en esa parte. Es muy importante ese primer contacto con los reclutadores. Una vez que mandan el CV o lo entregan, confirmen telefónicamente. Oye, habla fulanito de tal, solo para confirmarte que te mandé mi correo, mi CV, y pues, para confirmar que sí lo entregaste, ¿no? Bueno. Y la otra forma que cuando es estas en ferias públicas, les voy a dar este tip, es buenísimo. A mí me gustaba que la gente de pronto hiciera ese tipo de cosas. Imagínense cuánta gente va en estas ferias del empleo, que son masivas. ¿Cómo cuánta gente creen que vaya? Bueno, pues han ido a un concierto al Palacio de los Deportes. Igual, ¿no? Entonces imagínense cuando llega la gente con una hoja o dos hojas. Y todos piensan lo mismo, pues imprimo varias, ¿no? 20, 30. Y todos le imprimen del mismo color, misma forma de escritura. Y entonces cuando te llegan a ti, pues obviamente, ¿qué haces? Lo pasas a la fila de CVs que ya están acá. Porque todos son iguales, ¿no? En ese momento para mí que yo estoy recibiendo esos CVs, son iguales. Obviamente después de que llegamos a las oficinas, pues ya buscamos. Pero ¿qué pasa si hacen a lo mejor la diferencia y en lugar de imprimir realmente 30, imprimen solamente 10? Y era lo que les decía, hagan scouting de las empresas en las cuales sí quieren trabajar. Y entonces en esas empresas, esos 10 CVs que van a llevar, obviamente lleven pues de repuesto. Pero a lo mejor imprímanlos en un tipo de hoja un poquito más gruesa y de color a lo mejor... como más amarillito, ¿no? Exacto, porque eso al tacto lo que hace es luego, ¿saben? O sea, no lo impriman también en una hoja así fosforescente, así como de, ¡ay, a este sí seguro lo va a ver!, ¿no? Pero sí pueden hacer este tipo de estrategias táctiles, ¿no? Como que de pronto, luego en un tipo de hoja diferente, más gruesa, que al momento de que yo entregue, se acuerde que es, sí es el del CV bonito, ¿no? Recordando los tipos de CV que les comentaba de esta marca de jeans, estos chavos hicieron un CV electrónico y entonces lo que nos mandaron era su book. Y entonces había una que estaba padrísimo porque uno hizo... hagan de cuenta que su CV eran puras gráficas, así puras gráficas. Entonces así yo lo vi, ¿qué onda con esto, no? Y entonces lo que nos había puesto era cuál había sido su nivel de productividad, cuánto había trabajado, o sea, de todo el tiempo laboral que había tenido, cuánto destinó a esta empresa, cuánto a esta empresa, y entonces de cada uno hizo un análisis numérico. Pero además era como súper creativo, ¿no? Entonces fue así de, órale, un CV sin palabras, nada más con sus datos generales, y así fue como de, oh, ¿no? Y el otro, al final sí contrataron a un mexicano, y el otro, era como un cuadrado, bueno, era como una figura geométrica de muchas caras. Y entonces pues tuvimos que bajar una aplicación porque pues obviamente es un diseñador, entonces pues ya por ahí nos ayudaron la gente de marketing y entonces bajaron una aplicación y entonces lo que era es que le dabas vueltas así como al cubo y daba como vueltas y le picabas y entonces ahí se abría, pum, y te decía, "Mira, este fue mi showroom de ta en tal empresa y en tal ciudad, en tal país." Entonces le dabas vuelta y entonces ya, esta es mi información general. Le dabas vuelta para arriba y además era divertido porque era como, ¿no? Y entonces este chavo fue el que se quedó. Entonces, al final del día, el CV, y no les digo que hagan algo a la mejor extraordinario, si es algo que sea mucho de su personalidad, es su hoja de vida, imprímanle un poquito de tiempo a eso porque al final es su carta de presentación con las compañías, tanto que el 60% de la gente que cuando los llaman entrevista es por un buen CV.
Ahí ese dato es así súper duro. Si no tienes un CV que a lo mejor pueda expresar de forma puntual y consistente de lo que eres capaz o de tus competencias y tus aptitudes, ya tienes como un pie casi fuera de la competencia. El otro 40% que ya tiene la gente cuando entra a competir en una vacante es cuando van a entrevista. Y ahí es donde pues también hay varias actitudes que les pueden ayudar, ¿no? Actitudes positivas, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda respecto al CV? Creo que es muy fácil. Obviamente ustedes piensen, pueden tener diferentes CVs, ojo, ¿eh? Porque a veces se quedan con uno y ese es como el de cajón para todos. Si les estaba diciendo que hay tipos de empresas que piensan de forma, tienen una visión distinta, pues ustedes también pueden hacer lo mismo, ¿no? Pues ya, si en esta empresa lo que les gusta es un poquito mucho más dinámico, pues tengo un CV y le mando este. O le hago modificaciones a mi CV base y le modifico estos puntos y lo mando. Esta que es un poquito más formal, pues bueno, les doy un formato mucho más formal y mucho más estructurado. O esta que le importa más este tipo de da-da-da. Entonces pueden jugar con un CV base, pero pueden tener diversos, ¿no?, documentos precisamente para incrementar la posibilidad de que los llamen. Y bueno, pues esto es ya en general. Las citas, pues bueno, busquen antes. Ya tienen Google, ya tienen Maps, entonces ya tienen aplicaciones. Entonces busquen desde un día antes dónde va a ser, cuánto tiempo se van a tardar, qué se van a poner. Obviamente sean discretos, no vayan así como, ¿no? O sea, como de voy a la fiesta de 15 años. Recomendamos, pues bueno, que sean colores muy neutros. Y ahí les va otro tip. Si fuman, no lo hagan antes de la entrevista. Eso no se ve mal. Lo que pasa es que puede pasar, puede suceder que en el lugar donde los entrevistes sea muy cerrado, o sea, una sala. Entonces el ejecutivo o la ejecutiva que los entreviste y no le guste fumar, entonces ya ahí van a perder como unos puntitos. Y a lo mejor hay gente que dice, no, pues no me gusta el olor a tabaco, ¿no? Entonces ahí eviten fumar antes de las entrevistas. Busquen sus rutas para ver cómo llegar. Y la otra es que, sobre todo para las mujeres, ¿no? Los hombres generalmente vamos con el CV en la mano. Ah, bueno, no lo hagan chicharrón tampoco. Eso se ve un poco extraño. Para las mujeres hay veces que llegan así con bolsas, los zapatos y lo ponen acá y entonces llevan también el portafolio y la bolsa y entonces ya llegan así como, wow, ya viene la entrevista, ¿no? No, chicas, o sea, lo más sencillo que puedan o lo más como práctico que puedan ir. Además es una entrevista, no van a encontrar novio, van a ir a buscar trabajo. Entonces ahí sean prácticas en ese sentido, ¿ok? Así vayan como muy muy al grano de lo que pueden. Obviamente, no, si sé que es incómodo, bueno, no sé si es incómodo caminar en tacones, me imagino que sí, pero si quieren ir, pues cámbiense una calle antes los flats o los tenis, y ya cuando lleguen al edificio, pues ya llegan muy, muy lindas en sus zapatos y, ¿no?, y se ven mucho mejor. El tipo de saludo, ubican el tipo de saludo que es el como de pescado muerto, que dan la mano así. Bueno, lo voy a hacer aquí con, a ver, profesor, si me ayuda. Entonces, el normal es así como que tal, ¿no? Entonces, ojos a ojos. Y hay este tipo de saludo que lo dan así. ¿Ya vieron mi mano? Y entonces, como, ¿cómo se siente este? Como lejos, frío. Feo, ¿no? Entonces, eso es la impresión que dan cuando sale. Entonces, y además, si traen la mano sudada, pues sí, total, es un pescado muerto, ¿no? Ahí así, raro. Entonces, traten de dar esta mano. Tampoco es así como el super fortachón de, hola, ¿cómo estás?, ¿no? Pero a lo mejor una sonrisa y mirada a los ojos. Y tampoco es así de, hola, ¿cómo estás?, ¿no? Como muy retadora. Y otro tip, cuando vayan a hacer este tipo de saludos, practíquenlos con sus amigos. Así, exacto, así, ¿ves? Es muy fácil, es muy rápido, no pasa nada, es muy relajado también. O sea, si van a buscar trabajo, tampoco es así como de, híjole, me van a hacer un examen de test. O sea, no, van a ir a pedir trabajo y eso lo hace todo el mundo. Bajen un poco esa ansiedad y vayan con esa mentalidad. Por último, les voy a pedir que hagan una retroalimentación, que les pidan la retroalimentación a la gente que los entrevista. ¿Por qué? Supongamos que vamos nosotros a la entrevista y entonces a veces les hacen este tipo de preguntas de,
Oye, bueno, casi siempre, ¿por qué tendrías que ser tú al que contrate, no? Y entonces, si ustedes no, no dicen como su argumento, o se quedan con esa sensación de, chin, no lo dije, y van en el pecero o en el transporte público, se me olvidó decirle esto. Entonces, para eso es bueno cuando le digas, oye, pues mira, si me quedo o no me quedo en el puesto, te agradecería mucho que por favor me des tu retroalimentación. ¿Por qué? Pues porque evidentemente de eso aprendemos. Aprendemos más de este tipo de errores, de si no me quedo, pero ¿por qué no me quedo? Hay empresas que les van a decir, hay un choro de, ah, ya se cubrió con ta-ta-ta o otro. Pero es importante que vayan conociendo en qué parte de estas entrevistas ustedes se están quedando por ahí en el proceso. A lo mejor les dicen, oye, pues es que te falta experiencia. Ah, ok, pero ¿en qué parte? ¿En la experiencia laboral? Ah, ok, bueno, está bien. ¿Qué me recomiendas? ¿Que ponga mis prácticas profesionales o que hable más de mis prácticas profesionales o de estos trabajos grupales que hacen o, ¿no? o voluntariados que hacen? Entonces, eso es importante. Pidan siempre la retroalimentación. ¿Ok? Con esto concluimos la serie de conferencias que teníamos programadas para el día de hoy. Víctor Galán, me voy para el grupo. Comentarles que también la universidad tiene convenio con nosotros, sí. Para que realicen prácticas profesionales. Muchos también de quienes han adherido a su programa de prácticas profesionales ya están trabajando con ellos en la parte psicológica. Entonces, si este es el ramo que también les interesa, por favor, también es una opción para ustedes.